Hola, muy buenas, soy Chafoto, bienvenidos a mi canal. Pues hoy he tenido que hacer una sesión de fotos, me han dejado tirado y estoy con la mochila, con todo y no van a ver fotos. Entonces, voy a improvisar un poco. Voy a hacer algo que nunca he hecho. Vamos a buscar a alguien por la calle y vamos a hacer fotos a un desconocido. Porque me apetece hacer fotos y punto. Y veo que es algo que funciona muy bien en YouTube, pues oye. Si la gente quiere eso, vamos a ver lo que la gente quiere. Pues venga, a por ello. Me da mucha vergüenza, la verdad, o sea, lo voy a pasar mal, porque preguntar esto es un poco como, hola, soy fotógrafo, ¿quieres unas fotos? Qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué narices sale, y a ver si sale algo, y a ver si algún día se publica este vídeo. Vamos, vamos. Bueno, es que llevo, yo qué sé cuánto rato caminando, y me da tanta vergüenza. Y hay bastante gente sentada y tal, y veo gente ahí con ropa y tal, mona, pero no acabo de atreverme. A ver si me atrevo. Bueno, vamos a preguntar a esta chica, a ver si no se me asusta. Espérate. A ver cómo hago esto, a ver. Hola, perdona. Estoy grabando para YouTube, ¿te importa? Mira, soy Chema, soy fotógrafo y estoy haciendo fotos. Hoy tenía una sesión de fotos y me han cancelado. Se está riendo la chica, no me conoce, ¿no? Debe estar pensando, es que estoy grabando con la cámara, estará pensando, este calvo. Mira, te explico, me llamo Chema, ¿vale? Soy fotógrafo y tengo un canal de YouTube y estoy haciendo una sesión de fotos y estoy buscando a alguien desconocido. Si está aquí sentada, vas. Lo que pasa es que no sé si te vas a algún sitio o algo, pero si te interesaría que te hiciera una sesión de fotos gratis, no tienes que pagar nada, y vas a dar un paseo y te hago unas fotos super guays que te voy a entregar todas. ¿Tienes un rato? Ah, pero tengo un rato. ¿Cuánto rato tienes? ¿15 minutos? ¿20? ¿30? Unos 15 minutos, si va bien. Pues, ¿te animas? ¿Cuál es tu nombre? Fiona. Fiona, encantado. Soy Chema. Bueno, estamos aquí con Fiona. Esto que decía una cosa que era puta broma, ¿tú? Ahora es cuando todo el mundo se va del vídeo de YouTube, ¿lo sabes? Ahora es cuando todos cogen y dicen, ay, gilipollas, este nos está engañando. A ver, era para hacer un poco la broma, como todo el mundo hace vídeos de desconocidos y no sé qué. Exacto. Why not? Soy un poco cabrón. Pero, oye, no os vayáis porque las fotos van a quedar que te cagan. Por favor, mirad estos ojos. A ver, enséñame esos ojos. Mirad qué ojos tiene esta chica, por favor. A ver, la he conocido de Model Management, puse un casting que buscaba modelos para crear contenido y ahí se me apuntó Fiona y dije, esta chica, pero mirad qué ojos tiene, qué retratos. Entonces, vamos a hacer algo un poco locura. Bueno, poco locura no, tampoco mucho. Algo bastante normal. Vamos a callejear, estamos en... lo que surja. Estamos en Vilanova de Geltrú, vamos a estar callejeando por el casco antiguo, a ver si no hay mucha gente. Vamos a ir caminando alrededor y vamos a ir haciendo fotos. Os voy a ir explicando un poquito qué es lo hacemos, cómo lo configuramos y vais a ir viendo los resultados inmediatamente. ¿Nos va a contar chistes? Claro que sí. ¿Sí? O alguno. Si van a ver chistes, tenéis que quedar. Oye, por cierto, os dejo su Instagram aquí abajo. ¡Qué presión! Os dejo el Instagram de Fiona aquí abajo para que le sigáis, que es súper divertida. Y bueno, estáos atentos porque vienen fotos. No hemos andado nada y ya estamos en el primer sitio porque me gusta este fondo. Mira qué luz lleva y qué gafas más chulas. Más chulilla ya. Ya, qué mona. Lo que pasa es que aquí no son los ojos, pero bueno, vamos a hacer unas fotos. No vamos a cansar de hacer fotos. A ver, importante, os explico. ¿Se me ve algo o no? ¿Se me ve más o menos? Vale. Estoy con una Canon EOS RP y un 85mm f2. Voy a hacer toda la sesión de fotos con un equipo que es relativamente económico. Por segunda mano, yo creo que unos mil y poco euros lo podéis tener. Sigue siendo caro porque realmente, a ver, depende, las cosas son caras o baratas según lo que lo vayas a usar. A mí me parece de precio de coña y con eso vais a conseguir unos resultados fantásticos. O sea, que luego cuando me dicen, no, es que tienes un equipo carísimo, sí, es verdad que ayuda mucho, pero que puedes conseguir resultados muy buenos con un equipo mucho más económico y para mí hoy trabajar con esto que pesa mucho menos, que voy a estar caminando, pues resulta mucho más fácil. Tengo un curso completo de cómo hacer fotografías low cost con equipo mucho más económico. Abajo en la descripción os lo dejo. Miradoslo porque entonces aprenderéis a sacar el máximo partido de vuestro equipo, aunque sea más económico, y os va a ir muy bien. Y todas estas fotos van a estar hechas con esto. Y os voy a dar unos cuantos tips para que veáis cómo hago las fotos y que salgan igual de bien que a mí. Mínimo mío, súper fácil, ¿vale? Vamos, ¿vamos? Vamos. A por ello. Vale, muy fácil, va. Vamos a hacer retratos, cariño. ¿Puedes irte un poquito más para atrás, por favor? Configuración muy sencilla, estoy a f2, que es la máxima apertura que me permite este objetivo, pero es realmente muy nítido esta apertura. Estoy ahora mismo a 1000, he puesto balance de blancos, ponte con gafas primero, hacemos unas cuantas con gafas. Estoy a 1000, a ver, vamos a mirar que la exposición esté perfecta, uso una medición puntual, ¿vale? Vale, sí, a 1000 está muy bien, vamos a probar una foto y vamos a poner balance de blancos que esté perfecto. Lo voy a poner a 5500 Kelvin y voy a hacer todo el rato con la misma. Venga, vamos. Venga, cielo, dámelo todo. Ya lo tengo esto, ¿eh?
Vale, mírame. Si quieres tocarte, ponte la mano en las gafas si quieres. O una mano. Una mano, quizás si la otra baja, a ver qué tal. Vamos a pasar a vertical. Qué guapa. Aguanta. A ver, rollo, va. Fuego, amiga. Vamos. Bien, bien, bien. A ver, súbetelas, porque vamos a ver esos ojazos. Hoy nos vamos a hartar de los ojos de Fiona, ¿eh? Luego vamos a buscar un sitio donde le dé luz un poco más directa. Una sonrisa. A ver, ¿qué chiste le contamos a ella? Las manos, venga, va. ¿Qué le haces? Venga, ¿quién te mueves? Va, aguanta. Voy a pillar un poco picado. Para el retrato. Y vamos a hacer que se vea un poco más. Te voy a pillar el cuerpo entero ahora, ¿vale? Pósame, venga. Sácame caderita. Ahí estás, muy bien, muy bien. Aguanta. Hace un poco los árboles. Oh, qué guapa esta con las palmeritas, qué chula. Mira para otro lado. Bájate las gafas. Brutal. Venga, ahí. Mira un poquito para arriba, Fiona. Y como el que no quiera la cosa. Mira para arriba un poco, como si me vas a decir, ahí estás, aguanta, aguanta. Qué guapas, qué guapas. Vale, ya está. Yo no haría más. Es que a veces no hace falta que nos compliquemos tanto la vida. O sea, ya tenemos la foto. Está saltado. ¿Por qué saltas? Estamos aquí, vamos a hacer la foto de Instagramer. Una puerta azul de 1869. Espero no molestar a nadie porque está pasando gente. Voy a hacer una foto. A ver. Venga, pósame, cielo, pósame. Vamos a ver si conseguimos crucificar. Pase, pase, no pasa nada. Venga, dale. Ten en cuenta que estoy con el 85 milímetros y entonces es un poco difícil ir más lejos, ¿eh? Vale, ahora va. Mira para un lado, eso es. Mírame. Me agarro nada más de cerca. Sepárate un poco de la puerta. Hacia mí, hacia mí. ¿Te acercas hacia mí? Acércate. Ahí estás, vas a hacer un retrato, va. Aguanta ahí. Mira qué bonito, porque ahora estoy haciendo desenfoque. ¿Veis? Que está desenfocando la puerta un poco. ¿Cómo queda? A ver, de nuevo, mírame, por favor. Un pasito más para adelante. Ahí estás. Venga, dame cadera. Venga, aguanta. Mira para un lado, si quieres, para allí. Qué guapa, aguanta esta. Qué bonita esta foto. Ahora ojos a mí. Y ahora vamos a poner esa calle de fondo desenfocada, a ver cómo queda. ¡Wow! ¡Qué fotón! Da un poquito de pecho hacia mí, por favor. Eso, eso, aguanta. Tengo que bajar un poquito la velocidad. Estoy disparando con una mano, ¿eh? Y... va, ya estamos. ¡Yay! Este es el intento 589.000 de hacer un vídeo mientras hago fotos a Fiona aquí. Vamos a intentarlo, va. Fiona, ponte el pelo para tu pecho izquierdo, porfa. Venga. ¡Qué guapa! Vamos a ver un poquito... vas a poder pasar al cuerpo entero. Me está costando un montón grabar aquí, ¿eh? Hay un montón de gente. Mira para tu izquierda. Estoy intentándolo. Nos vamos a tener que ir. Vamos a hacer una foto más. Da un pasito más para atrás, para estar en la sombra, para atrás. Un poquito más. Un poco más. Vale, ahí. Aguántame, ¿eh? Es que te está dando todo el sol. Increíble. Brutal, aguanta. Vamos a ello. Qué guapa. Aguanta ahí, Fiona. Vamos a intentar alejarnos un poco más. Aguanta. Voy a intentar pillar todo el ayuntamiento. Vamos ahí. Mira para aquí, por favor, Fiona. Ahí estás. Pegadme algún posado, va. Que tú sabes. Vale, va, ya está. Nos vamos del centro. Porque es que la de gente que hay, por Dios. A ver. Oh, está a reventar esto, no habréis visto nada. Es que hay un montón de gente. Sí, mucha gente. No se puede. A ver, me quería contar un chiste. Ahora, dice que solo sabe chistes en inglés. Exacto. Va, explícanos un poquito quién es Fiona, de dónde vienes. A ver, venga, va. Me llamo Fiona. ¿De dónde eres, Fiona? Nací en Venezuela. Sí. Y soy mitad holandesa. Y estaba viviendo en Inglaterra. Y me acabo de mudar a Barcelona. Ostras, pero vaya aventura de... ¿Y qué edad tienes, Fiona? Tengo 27 años. Jolín. Le estamos poniendo el currículum ya. Viviendo la vida. Eso está bien. Vive la vida. Sweet 27. Exactamente. Mira, yo te voy a contar un chiste, va. A ver si lo entiendes, ¿eh? Pero es uno... me la contó mi hija y tiene su gracia y todo. ¿Cuál es el último animal? ¿El último? El último animal. ¿El último animal? El último animal. No lo sé. El delfín. A ver la reacción. ¡No!
Hostia, da esta vergüenza. Es muy malo. Bueno, vamos. Después de este pequeño... Se nota que esto no es un... Esto no es un canal de chistes, se nota. Bueno, es mal que no me dedico a esto. Bueno, es mal. Sí, bueno, es mal que no me tienen que pagar para contar chistes. Se ha intentado. Se intentó, pero no hizo mucha gracia. Vamos a buscar un sitio donde haya menos gente, porque esto es terrible, tío. No hay que dar fotos aquí. Vamos a buscar otro sitio y vamos a cambiar de look, ¿no? Dale. Nuevo look. Vamos a ver si sacamos un retrato especial de esos ojazos. Tenemos sitios que estemos más tranquilos, porque si no aquí, imposible. Vamos. A ver, mi chiste era tan malo que no lo entendí. Entonces, a ver, te voy a contar uno. Ella está viviendo, ¿cuántos años está viviendo en Inglaterra? 9 años, casi 10. Claro, entonces, she only speaks English, ¿no? Exactly. But I cannot explain jokes in English because it's not as funny. No es tan divertido contarlos en inglés, pero te voy a contar uno que te vas a sentir muy, muy cómoda. Ok. ¿Qué dice un jaguar a otro jaguar? Un jaguar a otro jaguar. Rau. How are you? Ese sí que lo entendió. Ese sí. O sea, vamos de mal en peor. Esto venía en un libro, le pilló un libro a mi hija. Ah, no, lo miramos en internet. Hay como chistes para niños. Y hay como un montón de chistes así para niños. Y era uno de ellos. Son todos malísimos. Vale, está, cortamos. Dejamos los chistes para otro día. Maquillando, o sea, se ha cambiado aquí en medio, delante de todo el mundo, y maquillándose aquí. Ahora vamos a hacer rollo más urbano. Pero es que, por cierto, decían que iba a estar nublado y negrísimo. Y ya veis cómo está el día, o sea, brutal. Pues va a dar un look más chulo, yo nos cargo con un body, tacones. Ya, vamos a hacer más fotos. Y se está pensando todavía el chiste, porque se sabe solo chistes muy verdes esta mujer. Sí. Un poco pervertido. Tenemos que ver cómo lo censuramos. ¿Cómo censuramos el chiste para que pueda monetizar el vídeo, tía? Venga, lo vamos a pensar mientras hacemos fotos, va. Bueno, estamos en un entorno así mucho más urbano. Llevamos el body que os he dicho y vamos a probar poses un poco más loquillas. Y se ha puesto gafas de sol porque está entrando una luz directa, pero vamos a buscar la fotografía con mucho contraste y con los edificios de fondo. Es algo... Vamos a probar, venga, voy a hacer una foto primera simple. Aguántame ahí. Qué guay. Eso sería como casi moda. Pues mira, incluso para allí así un poco más. Eso, aguántame. Estoy disparando 85 mm, sigo, ¿vale? Mismo objetivo. Aguántame ahí. Voy a acercar un poquito más. Ay, esto me gusta, levantando las manos así. Aguanta. Y ahora mira por aquí un poquito. Brutal, aguanta. Qué chulo, aguanta. Hacemos una pose un poco más bestia, sentada, a ver qué se te ocurre. Me mola. Vamos a probar primero. Te voy a poner primero el cuerpo entero. Eso es. Uy, qué guay. Mira por aquí un poco. ¿Puedes dar piernas hacia mí? Eso es, aguanta. Vamos a probar, vamos a cobrar un angulado. ¡Oh, qué chulo! E incluso levántate las gafas un momento. Así, así como... ¡Eso es! Y la mano a la gafa, como si te la estuvieras... Aguanta. Sí, una mano solo, una mano, como aguantándote las gafas una mano. Eso es, aguántame ahí, qué bonito. Vamos a hacerte un retrato que flipas. Te estás quedando ciega, mira un poco a cámara si quieres al móvil. Ahí estás, aguanta, venga, 1, 2, 3... Un momento que salgo yo. Cierra los ojos, cuando te diga los abres, ¿eh? Y me miras a mí directa, 1, 2, 3, ahora. Abre, aguanta. Vale. Venga, relájate un momento. Pues déjale que descanse un poco, si no se me va a quedar ciega. O sea, hay un montón de chistes de calvos, además, ¿eh? ¿Sabes por qué no tenemos piojos? ¿Cómo se dice? ¿Por qué no tenemos piojos? Porque nos resbalan. Es que esto es terrible. Bueno, estamos... Hemos cambiado un poco de sentido. Mira cómo... Sí, reconcéntrate. Estamos buscando que le dé el solecito en el pelo, ¿vale? Y vamos a hacer unos retratos muy bonitos. Déjate las gafas puestas, sí. A ver, no es fácil, configurar la cámara con una única mano, pero bueno, lo vamos a intentar. Ay, qué guapa. Bien. Ábreme bien los ojos, para que se te vean bien guapísima. Y una sonrisa de estas que tienes tú, que yo sé que... Eso es. Y si quieres las manos, suéblas un poquito, juega con el pelo, si quieres las manos al pelo o algo así. Venga, ahí estás. Vamos. Aguanta un momento. O tus manos, crúzatelas. O sea, quiero sacarte un retrato ahí más de cerca. Eso es, aguanta, qué guapa. Aguanta. Voy, un momento. 1, 2, 3. Venga, otra. Y ahora me sonríes, venga, vamos, esa sonrisa preciosa. Un poquito más abajo la mano, o un poquito más los dedos así, eso es. Venga. 1, 2, uy, no te estoy grabando, a ver. 1, 2, 3, sonríeme, sonrisa preciosa. Aguanta, vamos a hacer un retrato súper cerrado. Y ahora es que qué foto más bonita, ¿eh? Ahora quita las gafas, que yo creo que ahora me molestan para el retrato este, sí. Venga, ponte bien el pelito. Venga, vamos a hacer una foto muy cerca, ¿eh? Venga, voy, un momento, y ahora es que fotón. 1, 2, 3, hago otra. Un primer plano. Ya me sonríes, venga. Bien, aguanta.
Madre mía, pero qué sonrisa. Vamos a otro sitio, va. Estamos en una zona mucho más urbana, grafitis, pero mira qué guay queda. A ver, dale todo tu rollo, tía. Dale todo tu rollazo. Qué bien. Ay, esa sonrisa. Me gusta. Mira un poquito para abajo, así como el que no quiera cosas. Mira, a ver si podéis ver cómo está quedando. Ey, qué guapa. Bien, bien, bien. Mira qué fotos más sencillas, qué resultonas. Bien, esa pierna me gusta. Vamos a hacer un retrato más de cerca. A ver, mírame un momento, cielo. Ahí estás. Qué guapa esta foto, qué chula. Vamos a picar un poquito por abajo. Como ya tiene la cara delgadita, se puede picar perfectamente desde abajo. Yo creo que no habrá problema. Vamos a... Sí, mira, como para allí. Eso es. Aguántame, aguántame. Aguántame, qué bonita esta foto. Aguanta. Vamos a hacer un poquito más de cerca. Y ya estamos. Venga, vamos a otro sitio. Mira qué rollo. Qué pasada. Venga, ahí vamos. Mira, para un lado. Qué guapa. Mira qué pasada. Es que ya la fotografía de cámara se ve brutal. A ver, mira, aquí un poco. Todo juega con el pelo. Bien, 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 bien. Me voy a acercar un poquito más. Voy a hacer un retrato un poco más cerrado. Uy, que me mato. Uf, qué chula esta. A ver. Vamos a picar un poquito. Oh, qué bonita esta foto. Uy, la cámara no se ve nada. Estoy grabando con una mano y haciendo fotos con la otra, chicos. O sea, valora esto y dejar un like por la sonrisa de esta chica. Mira qué sonrisa. A ver, dame esta sonrisa. A ver, te estoy contando el chiste, ahora no lo cuenta. Venga, una, dos y... Vale. Venga, vamos a otro sitio, va. No hay nada malo. No hay nada malo. Que nos vas a contar un chiste. Sí. Es un poco pervertido. ¿Puedes contarlo mientras caminas? Es que van tacones. Que no te vas a matar. Posiblemente, posiblemente. A ver, voy a intentar. ¿Vas a intentar contar el chiste o no? Vale. A ver, ¿qué pasa? Va una mujer a su marido y le dice... Ah, no, coño, me he olvidado. Luego soy yo el malo contando chistes. Venga. He dicho cada insulto. Un amigo al otro, ¿no? Un amigo le dice al otro, oye, ¿qué tal tu mujer? Y le dice, no sé, pregúntale a... si me la ha contado antes. Si la... a ver, vámonos, vámonos. Va un amigo y le dice al otro, ¿qué tal tu mujer? Y le dice, no sé, algunos dicen... Toma falsa... Número 321.824. Atención, por favor, ¿eh? Por favor. Ah. Va un amigo y le dice al otro, ¿qué tal tu mujer? Y le dice, no sé, unos dicen que muy bien y otros que muy mal. Este video ha quedado cancelado ahora mismo por YouTube. No, ¿sabes que no voy a poder publicar este video en ningún sitio? Bueno, que sepáis que ya está desmonetizado desde el minuto 1, pero en el minuto 25 del vídeo quedó totalmente ya... A ver, es divertido. Lo más divertido es todo lo que ha pasado antes. Exacto. Las tomas falsas. Las tomas falsas son lo mejor. Venga, vas a hacer un último set de fotos y ya hemos acabado, que llevamos una horita y poco. Venga, hasta ahora. Mira, para aquí, Fiona. Mira qué foto. Un poco minimalista, es como bastante high-key. Pero si pones la composición de forma correcta, queda muy guay. A ver, con las palmeritas, queda chulo. Y con la camiseta blanca me gusta, ¿eh? Aguanta ahí. Vas a pasar a modo horizontal. Hola, perdonad. Anda, que el vídeo yo también. Oh, qué guapa esta. Aguanta ahí. Qué bonito esto. Vamos a poner un poco de desenfoque. Mira para aquí un momento, por favor, Fiona. Mira qué bonito. Hola. Qué pasada, tía. Ya verás, qué guapo. Es cuando se me cae el móvil, nos quedamos sin vídeo. Mira como para allá, un poco más exagerado. Eso, aguanta ahí. Qué pelo te hace. Estoy quemando el fondo, pero es que me da totalmente igual. Y ahora mírame a mí otra vez. Pásate el pelo para otro lado, porfa. Para otro lado el pelo. El pelo para otro lado. A ver cómo queda. Sí, vamos a probar. Es para tocar las narices. Ahí, eso, aguanta ahí. Voy a hacer una... Y... Vale, ya estamos. Última escena ya. Tenemos un poco de nubes ahí que me está fastidiando un pelín, no queda exactamente como yo quiero. Porque a mí lo que me... Bueno, mirar el pelo, cómo le brilla. Pero a mí lo que me gusta es que quede todo atrás iluminado. Y entonces ella... Pero bueno, mirar, voy a picar un poco. Y le estoy haciendo un plano americano, mirar qué chulo. Ay, qué guapa. Venga, exagérame facciones, va. A tope. Te estoy inclinando un poquito. Ay, qué guapa queda. Qué chulo. Anda, que el vídeo luego. Venga. Vamos a intentar esto. Qué chulo. Oh, qué foto más bonita. Aguanta ahí. Esta me encanta, aguanta. Voy a mirar un poquito. Mirar qué foto. Oh, qué guapo. Venga, ya estamos. ¡Hala! Bueno, ya hemos acabado hoy. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Mira, qué sonrisa. Muy bien, muy bien. Aparte de cuántas veces, muy mal. No sé cómo va a salir el chiste. Por lo menos. Si oís muchos pip, pip.
Es que, culpa mía. Pero yo creo que las fotos han quedado increíbles. Por favor, seguir a Fiona. Os dejo su Instagram aquí. Acaba de aterrizar a Barcelona casi. Es una joya en bruto. Un diamante en bruto. ¿No? ¿Se dice diamante en bruto? Un diamante en bruto, sí. Estoy aprendiendo a hablar. Y nada, espero que os haya gustado mucho este tipo de contenido. Si os gusta, por favor, dadle un like. Y si queréis más, ya sabéis, dejar comentarios de ¡ay, qué guapa Fiona! O sea que... Y la veremos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bye.